dijo que las tardes de domingo son aburridas. En Golmayo demuestran que esto no es así con Arcoiris, el musical de los muñecos. Un espectáculo para toda la familia, con baile, juegos y más de 15 personajes en escena. Me encuentro junto a dos de las niñas que han estado disfrutando esta tarde. Ellas se llaman Aroa e Ica. ¿Y cuántos añitos tenéis? Tres. Seis. Y contadme, a ver, para los que estén viendo la tele, ¿qué es lo que hemos visto esta tarde?
un espectáculo que salían personajes de la tele. ¿Personajes de la tele? ¿Y qué personajes salían? La Patrulla Canina. Patrulla Canina, hemos visto a los Simpson también, a Bob Esponja, que es mi favorito. ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado a ti? Bob Esponja. Bob Esponja es el que más te gusta. ¿Y a ti? ¿Cuál ha sido tu favorito? La Patrulla Canina. La Patrulla Canina, claro, que hemos visto a Chase. Hemos visto también que hemos estado cantando, hemos estado bailando. ¿Qué es lo que más os ha gustado de esta tarde? Ver a los personajes. Los personajes. ¿Y a ti? Bailar. A ti lo que más te ha gustado es bailar. Pues chicas, ¿qué le podemos decir a otros niños que nos estén viendo que digan, uy, pues yo la próxima vez no me lo pierdo? ¿Les decimos que vengan? Sí. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Le decimos a otros niños que vengan otra vez? Sí. Pues ¿qué te parece si ahora para despedirnos le decimos adiós a la cámara? ¡Adiós! ¡Adiós! Y estos chicos armados con espadas de colores se llaman José Martín y Adolfo. ¿Qué tal lo hemos pasado esta tarde, chicos? Bien. Bien. ¿Qué es lo que más nos ha gustado de toda esta tarde? Bob Esponja. ¿Bob Esponja? ¿Y a ti? Las espadas. Las espadas. ¿Y de los personajes que hemos estado viendo bailando? Pues la Patrulla Canina. La Patrulla Canina. Y a mí ha habido un mago que se ha atado y luego se ha desatado con unas cadenas. A mí me ha dado un poco de miedo. ¿A vosotros os ha gustado? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué es lo que más? Lo de las cuerdas. Lo de las cuerdas. Ha molado, ¿eh? Sí. Y una cosa, chicos. Después de ver todo lo que hemos estado viendo aquí en el Polideportivo de Camaretas, otro año cuando vengan este espectáculo u otros, ¿le diríais a otros niños que vinieran a verlo? Sí. Sí. ¿Te gustaría repetir? ¿Os lo habéis pasado bien? Sí. Sí. O sea, que el año que viene nos volvemos a ver aquí. Sí. Sí. Pues muchas gracias, chicos, a seguir pasándolo bien. Y cuidadito con las espadas, ¿eh?